llamé a este mensaje pies mojados. Te daré la explicación en apenas unos momentos. Pero tiene que ver cuando uno tiene que salir de la seguridad y caminar sobre las aguas y mojarse con esas tormentas que vienen de imprevisto. Dije el domingo pasado y lo diré otra vez. La Biblia dice que el hombre prudente es el que edifica sobre la roca y el imprudente es el que edifica sobre la arena. Pero la Biblia narra que para ambos soplan los vientos. Para ambos vienen las tormentas. O sea, edifique donde edifiques, tengo un pronóstico. Vendrán tormentas, eso es la vida. Y cuando un pastor, un cura o un rabino te dice, oh, tú no tendrás problemas por Dios, no le creas, eso no es la vida real. La vida real son problemas. No continuamente, no es la ausencia de problemas, en la vida, sino saber cómo afrontarlos. Y siempre aclaro, el álbum de fotografías que engalana tu estante o tu iPad o tu computadora, no es realmente la vida. La vida son días comunes, salpicados por una o dos, tres bodas, alguno que otro funeral, uno que otro nacimiento, pero esa no es la vida. Tú no vas de boda en boda todos los días, o de funeral en funeral o de nacimiento en nacimiento. Esos son los acontecimientos, lo que va al álbum de fotografías. Después, la vida es un collar de un día común, junto a otro día común, junto a otro día común, junto a otro día común, que si lo sabes vivir, tendrás el collar de una buena vida. Pero Dios no me ha enviado aquí para que te hable de la rutina, sino de lo que altera esa rutina. Cuando llegan esas eh, tormentas, ese diagnóstico que no esperabas, cuando el médico dice, sabe, tenemos que operar, yo siempre cuento la experiencia de... De la primera vez que mi hermano me llama por teléfono y dice: Mamá tuvo un infarto. Todo en derredor se puso en cámara lenta. Fue como que el mundo estuviese en cámara lenta y mi subir al automóvil hasta la clínica parecía como que el mundo se había detenido y yo me quería bajar. Yo no. Sabía como adulto que mamá se iría, que, que tendría que despedirla, pero recuerdo que fue una tormenta inesperada y mi única oración rumbo a la clínica fue: Dios, ¿por qué no me lo dijiste? Digo, ¿por qué no me lo hiciste sentir? ¿Por qué no no no, no me diste un presentimiento, algo? Eh, pude haber hablado con, mamás más, con mamá más de lo que hablé, eh, pudimos haberlo previsto, no sé, era, tenía como cierto reclamo. Le decía a mi esposa, en lágrimas, fue una de las pocas veces que me viste llorar, le decía, sabes, yo sé que mamá se irá, solo que no me gusta así, le agarró un infarto, ella está sana, de pronto la tormenta simplemente vino y uno ahí es cuando empieza a pensar, en primer lugar, ¿qué? Nos, nos empezamos a preguntar sobre qué estamos pasando, es fatal esta enfermedad, ¿E -e -e estoy soltero, estoy divorciado por algo mal, que hice? Vivimos pensando el qué. Y luego empezamos a invertir mucho tiempo pensando en el cuándo, hasta cuándo voy a tener este problema, hasta cuándo va a estar en terapia, hasta cuándo no se me va a revertir el crédito, hasta cuándo voy a vivir así, hasta cuándo voy a aguantar a este, hasta cuándo. Pensamos en el qué y en el cuándo, o en el dónde, en todo caso, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, en dónde se supone que voy a estar. Y no invertimos tiempo en pensar en el por qué, en el qué, en el cómo, en el dónde. Es lo que siempre pensamos, pero nunca pensamos por qué me está pasando lo que me está pasando. Eso es lo que yo llamo, insisto, el proceso de Dios. Lo que me está pasando tiene una razón, hay un por qué. Dios se interesa más en cómo lleguemos al final de la vida en lugar de cuánto tiempo tardemos en llegar. Israel sale de la esclavitud y pudo haber llegado a la tierra prometida en cuestión de meses, pero tardaron 40 años. Porque hasta que no estuviesen listos, Dios los estuvo dando vueltas por el desierto, por la ruta indirecta. Entonces debemos preguntarnos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Porque tú a lo mejor no puedes elegir dónde trabajar, pero tienes, puedes escoger por qué estás trabajando. Tal vez no puedes elegir cuándo te conviertes en padre, pero puedes elegir por qué quieres tener hijos. El por qué es lo que nos sitúa en el destino correcto. ¿Por qué Dios cierra una puerta? ¿Por qué Dios me está cerrando esta puerta? ¿De qué, me, ¿De qué me está librando? ¿Por qué Dios quiere que me moje los pies? ¿Por qué si estoy en una barca, Dios me dice que baje de la seguridad? La Biblia narra en Mateo 14:28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú el que camina sobre las aguas, manda que yo camine hacia ti. Y Jesús dijo, bueno, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir hasta Jesús. Conocen ustedes el episodio. Por qué, por qué Pedro tiene que bajarse de la barca. Ahora, qué tipifica la barca. La barca es la seguridad que tienes de que estás sano hasta que te haces el análisis. La barca tipifica la seguridad que tienes que tu matrimonio nunca tendrá problemas hasta que descubres un perfume extraño en la ropa de él o de ella. El, la barca tipifica que vas a tener hijos que te amen hasta que uno de ellos se casa y casi no te llama ni siquiera para el día de la madre. La barca tipifica lo que tú crees tener bajo control. La barca, estás incluso nadando en el océano, estás flotando, perdón, sobre el océano. Pero cuando Dios te dice baja de la barca, tú pierdes el control y solo puedes depender del Señor. ¿Qué? ¿Cuál es tu barca? ¿Qué es lo que te mantiene seguro? Lo que tú dices, bueno, hay, hay cosas que me gustaría que nunca cambiaran en mi vida. ¿Cuál es tu barca? Tu temor te lo dirá. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué? ¿A qué? ¿De qué no te podrías desprender nunca? Sean brutalmente honesto. ¿De qué nunca te podrías eh, desprender? ¿Qué es lo que no podrías prescindir nunca? ¿Qué es lo que no te deja caminar en fe? Hay de los que dicen, no, 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 si, si yo pierdo mi casita, yo creo que me muero. Y, y su barca es la casita. Y el día que por alguna curiosa razón o algún avatar de la vida pierden la casa, se sienten morir. Y Dios dice, no te vas a morir, simplemente te estás mojando los pies, estás caminando una dirección que no caminaste. Otros adquieren su seguridad, su identidad con un título. Hay un montón de gente que estudia, cuelga un diploma en la pared y dice, ahora sí, soy doctor, nunca me voy a morir de hambre. Pero algo sucede en la vida, tiene que mudarse de país, su título no sirve. O no puede, no puede ejercer para lo cual estudió, y de pronto su barca, aquello que creía que le daba seguridad, empieza a tambalear. Hay personas aquí que su barca es una cuenta bancaria o un depósito. Y dice, yo mientras tenga ese ahorrito estoy tranquilo. Eso decía mi abuela, la OMA, la abuela alemana. Nunca supimos cuál era el ahorro que tenía. Pero decía, vos sabés que yo tengo ahorro. Y si me muero, yo voy a decir dónde está el ahorro. ¿En dónde? ¿En qué banco, abuela? Mi viejo quería saber, ¿en qué banco, abuela? Porque a veces estábamos todos que no había ni para comer y la abuela decía que tenía ahorros. Su barca era, son mis ahorros. Y creo que nunca se enteró, que no eran suficientes ahorros para que nadie pudiera susistir luego de ella. Pero esa era su herencia. Ella decía, son, son mis ahorros. No sé cuál es tu barca, pero algo te mantiene seguro. Quizás tu barca, insisto, sea... Una iglesia en la cual vas, donde no sientes la presencia de Dios, donde no no recibes palabras, pero la gente dice: Pero es que vengo aquí hace 30 años. Quizás tu barca sea complacer a tus padres y en vez de vivir mirando hacia adelante, siempre mires hacia el pasado. Tu barca puede ser que estés atrapado o atrapada en un matrimonio que no eres feliz, pero dice: Bueno, pero es que me da estabilidad. Oh, por Dios, como pastor hemos hablado con decenas de matrimonios o parejas o muchachas, las cuales llegan golpeadas abusadas. Y nos dicen muy ellos eh, se maquillan lo más que pueden. Y le, y le decimos, ¿quién te hizo eso? No, 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 mi marido, es que yo lo pongo muy nervioso. Y le decimos, tienes que denunciarlo. No sé si suena correcto, si suena espiritual, pero tú no puedes vivir con un abusador, alguien que levanta la mano a una mujer. Hagas lo que hagas, así le haya sido infiel. Nadie merece, levant Nadie merece que le levanten la mano. Y le decimos, tienes que salir de ahí. Y con lágrimas dicen, es que... Yo sé que no es una gran estabilidad, pero es una estabilidad. Es mi casa. ¿Dónde voy a vivir? Es mi casa. Él me da comida, por lo menos, pero te castiga. Sí, pero ¿pero a dónde voy a ir? Es su barca. Le proponíamos bajar, mojarse los pies, caminar sobre las aguas y que milagrosamente Dios las llevara a un nuevo nivel. Pero el riesgo era demasiado y prefería quedarse en un sitio con un hombre que no amaba y con un hombre golpeador, que más que hombre era un animal. Otros, la barca puede ser, no sé, un, un secreto, algo que los está matando y que no pueden confesar. No te costó el matrimonio, no te costó el trabajo, pero en definitiva es un secreto que te está matando. Para otros, la barca simplemente es lo que tiene, insisto, lo que ha logrado construir su oficio. Y dice, esto es mi seguridad, no quiero que nadie me la toque. El Señor le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y me sigues. El muchacho tenía un yate en una barca. Él tenía un yate de último lujo y dijo, yo no puedo desprenderme de mi velero y de mi yates. Yo no te estoy diciendo que te desprendas, lo que digo es que cuando te tambalea como mi abuela, lo que crees que te da la seguridad, es ahí cuando entras en crisis. Pero esas crisis tienen una razón, un porqué. Esto es lo medular del mensaje. Las crisis son las únicas que nos obligan a madurar. Dice un autor conocido, me causó gracia esta mañana, porque dice. Tú puedes vivir ingiriendo comida sana para evitar una úlcera, no beber té, no beber café u otros estimulantes en nombre de la buena salud. Puedes dormir temprano, no trasnocharte, evitar todo tema controvencial para no ofender a nadie, abrazar y besar a la suegra. Puedes evitar involucrarte con los problemas de otros, gastar solo el dinero necesario y ahorrar todo lo que puedas. Pero aún así puedes romperte el cuello en la bañera y todo lo anterior no te va a servir de nada. Puedes cubrir las ventanas y decir, voy a cerrar las ventanas para que nada me pase y ser una de las 10 personas que mueren asfixiados por, las, por los, la, las, la soga de las cortinas. Puedes decir, bueno, no, 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 no que yo no voy a moverme de la cama y puede ser parte de la estadística del medio centenar de personas que van al hospital porque se caen de la cama. ¿Qué tan segura es la barca? No lo sé. No es tan segura la barca. Y Dios dice, yo necesito que no confíes en tu barca, sino que confíes en mí. Mis queridos... No sé cuál es tu historia, de dónde vienes, si cruzaste la frontera, si naciste aquí, si viniste con papeles, sin papeles, si te esforzaste, si te discriminaron, si hablas el idioma inglés o no lo hablas, pero sé que cualquiera de ustedes tendría una historia triste que contar. Y más allá de la historia triste podría decirme, ¿sabes? A donde yo estoy fue porque corrí un riesgo. No es divertido que te enteres de que un ser querido muere al otro lado de la frontera. Y no puedes darte el placer, la providencia o el lujo de estar allí porque pierdes la vida que construiste aquí. Sé que muchos han vivido eso. Me dicen, mi papá, mi mamá partió estando yo aquí. ¿Fuiste? No, no podía. Tenía hijos, si cruzaba no volvía. Otros estaban ajustando sus papeles y no se podían mover. Eso no es bueno. Se pierden bodas, aniversarios, funerales. Eso es un precio, eso es bajar de la barca. Eso es caminar sobre aguas turbulentas. Eso es caminar sobre terreno que se mueve, que no es seguro, que nunca has caminado antes. Pero pregunto, respóndame desde lo más profundo del corazón. ¿Habrías llegado donde estás si te hubieses quedado en la comodidad de la barca? ¿Tus hijos estudiarían donde estudian si te hubieses quedado en la comodidad de la barca? Siempre hay un riesgo que tuvimos que correr. Siempre. Desde el hablarle a la mujer o al hombre de tus sueños. Y arriesgarte a que te diga que no, a tener hijos. Las embarazadas corren riesgo durante nueve meses, riesgos. Si quedas embarazada más allá de los 35 años, te dirán que estás en una edad de alto riesgo, de que el niño puede tener hidrocefalias, algún síndrome extraño, y nueve meses estás gestando a alguien que todavía no conoces y que podría salir peor. Y cuando lo tienes, dices, bueno, ahora sí hay tranquilidad. Oh, esto recién acaba de empezar. Esto es como Star Wars: cuando crees que terminó, vuelve episodio 1. Esto vuelve a empezar, porque estás pendiente de la escalera del niño, que no, no le pase nada, que no se enferme. Eso es toda la vida. ¿Podría ser madre sin correr un riesgo? ¡Claro que no! Toda la vida, damas y caballeros, es un riesgo. No se trata de correr riesgos tontos. Había muchos, les conté, creo, una vez de, de alguien que llega al cielo y el ángel lo detiene y dice: hay momento. Tiene que contarme si ganó algún mérito para estar aquí. Y el muchacho, que parece que era argentino, dijo: Bueno, una vez me encontré con una banda de motociclistas que estaban molestando a una mujer. Así que, así como me ve flaquito, me fui al más grandote, el que tenía más tatuajes, y le arranqué la argolla de la nariz. Y le dije: No la moleste más. Y el ángel dijo: Wow, eso sí que es un mérito. ¿Y cuándo ocurrió? Hace un minuto y medio. <laughs> no se trata de esos riesgos. Yo digo los riesgos de la vida. Los riesgos que hay que, hay que correr, de verdad. Steve Jobs, el, cre el creador de Pixar, además de Apple, dijo alguna vez, me había olvidado de lo que era capaz de hacer y de los riesgos que estaba dispuesto a asumir porque el salario fijo me había nublado el talento. Cuando yo era niño, había un libro, habían varios libros que fueron una revolución. Se llamaba Escoge tu propia aventura. Y según la decisión que tomabas, era el final que te merecías. Entonces llegabas a un momento que era la mitad del libro. Y, y si eras un pirata, porque tú vivías tu propia aventura, decías: Bueno, um, vienen eh, eh, los marineros o, o viene un barco enemigo por el flanco derecho y tú tienes que elegir: o escapas o permites el abordaje. ¿Qué haces? Y tú podías elegir en el libro y decías, voy a escapar. Entonces te decía, pasa a la página 40. Y te evitabas gran parte del libro y pasabas a la página 40. Si en cambio decías, permito el abordaje, voy a pelear, entonces decía, continúe en la página 32. Había como tres o cuatro finales. Era fascinante. Podías leer el libro tres o cuatro veces, pero esta es la frase que me marcó en mi niñez. Elige tu propia aventura y es el final que te merecerás. Tú decides qué final quieres tener. Cuando la gente me ve parado ante una multitud y hay mil personas prestándome sus oídos, dicen, oh, este muchacho fue tocado por Dios, como que yo estaba durmiendo en una, en una maca y vino el Señor y hizo, Ting, y me tocó, como un cuento de Disney. Bella y bestia soy, y yo salí así. Pero eso no ocurrió. Corrimos un riesgo. Llorábamos cuando teníamos 23 años y fuimos a un estadio vacío. 55 mil lugares tenían que llenarse con un predicador desconocido. Pudo haber salido mal. ¡Oh, claro que pudo haber salido mal! Elige tu propia aventura y ese es el final que tendrás. Nos gusta decir, Señor, abre las puertas, pero cuando Dios te las cierra, a lo mejor quiere que pases a la página 40. Los plan A son los que más nos gustan, pero los plan B también tienen que ver. Con Dios. Y si tienes éxito, las apuestas son mayores. Cuando te va bien, la gente espera que sigas teniendo éxito y te observa más. Y a veces la gente no quiere bajar de la barca porque no soporta la presión del éxito. La gente quiere que te vaya bien, como te ha ido siempre, y si te va mal, todo el mundo lo sabrá. Y hay gente que dice, oh, no quiero vivir con esa presión. No me gusta tener la presión de que todo me vaya bien porque todo el mundo me está mirando y hay de los que están aquí que dicen, yo prefiero tener una vida gris, una vida normal, una vida monótona, simplemente quiero ser el muchacho del penúltimo banco, aquel que nadie recuerda cuando un día deja de venir. ¿Por qué? Bueno, eso no me presiona. Tengo mi vida, veo fútbol, me siento en el sillón, nadie me pide nada, pero es una vida común y corriente encima de una barca. Elige tu aventura y ese es el final que tendrás. La Biblia no pierde el tiempo con los cobardes. La Biblia tiene un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Ahora búsquenme en La Siesta de los Apóstoles. O búscame el descanso de los apóstoles. Es los hechos de los apóstoles. La gente, la vida, no pierde tiempo con los que nunca han hecho nada. Y los que no hacen nada se quedan en la barca y dicen: No quiero correr ningún riesgo porque si los corro, ¿qué tal si me sale mal? Sí, eso es una probabilidad. Cuando llegues al cielo siempre opino, pienso: Esto es algo que se me ocurre a mí, lo diré tantas veces como lo he dicho. Creo que hay una gran pantalla de vídeo como estas y, y un título que dice: Lo que pudo haber sido tu vida si. Oh, qué triste, dos sillones, Jesús y tú, te sientas allí y te dice, hey Dante, te mostraré lo que pudo haber sido tu vida si hablabas, si callabas, si corrías ese riesgo, si tomabas ese empleo, si te subías ese avión, si no abordabas ese avión, lo que pudo haber sido tu día si te atrevías a terminar esa carrera, si firmabas el documento, si no permitías que eso ocurriera, si cruzabas la calle, si no la cruzabas. Siempre pienso que quizá pueda haber en el cielo un potencial futuro, un, un, un cierre o un futuro, un final que te, tal vez no tuvimos en cuenta. Un día vas a mirar atrás a una vida entera de conversaciones profundas, íntimas que nunca tuviste, sólidas oraciones que nunca hiciste, regalos que nunca ofreciste, vidas que jamás tocaste, y estás sentado en un sillón reclinable con un alma marchitada y sueños olvidados. Nunca seguiste tu llamado. Nunca saliste de la barca. ¿Saben por qué perdiste al bebé? No lo sé. ¿Por qué él te dejó? I don't know. No lo sé. ¿Por qué se vinieron al suelo tus finanzas en menos de una semana? No lo sé. ¿Por qué te apareció ese tumor? No lo sé. Y si hay un pastor en alguna parte de los Estados Unidos de América que dice saberlo, no le creas. No, lo sabemos. Vas a pasar gran parte de la vida con preguntas monumentales que no tendrán respuesta hasta que estés en el cielo. No tengo la respuesta. Pero es allí cuando pones tu fe en acción y comienzas a mojarte los pies. Tal vez te reconcilies con tu cónyuge o tal vez tengas que vivir una vida satisfactoria sin él o sin ella. Tal vez el Señor sane tu enfermedad como lo hizo con mi madre, o tal vez tengas que aprender a convivir con la enfermedad. Tal vez Dios te bendice con otro embarazo. Tal vez ese dolor y esa cicatriz quede por años, posiblemente así sea. Se vaya del corazón, pero no se vaya de la mente. Tal vez la vida te vaya a dar cosas buenas y de las otras. No tengo las razones del por qué, pero puedo decirte de parte de Dios que sí o sí. No hay una sola persona en este lugar esta mañana que alguna vez en la vida no tendrá que caminar sobre aguas. Vas a tener que caminar sobre las aguas y usar tu fe y decir, ¿qué va a pasar mañana? No sé. <laughs> solo confío en Dios. ¿Y qué vas a hacer? Ah, no lo sé. Solo, solo sé que vivo un día a la vez. Un día a la vez. A los que están enfermos. Un día a la vez. Dios puede sanarte. Claro que sí. Conozco a un Dios sanador. Pero vive un día a la vez. No eres feliz. Vive un día a la vez. Un día a la vez, un ladrillo a la vez y lo volverás a construir solo una vez. Camina sobre las aguas y dile: No sé dónde voy a terminar, pero estoy eligiendo caminar en fe, vivir en fe. No quiero arrepentirme de nada, aunque esté atascado en una tragedia, aunque esté atascado en algo que parece que no tiene final. Y aquí Dios me ha dicho que te diga: Vengo de los confines de la tierra a decirte de parte del corazón del Señor. Camina sobre las aguas y mientras que mires los ojos de Jesús, mírame, 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 mírame. Mientras que mire mis ojos, dice el Señor. Mientras que miren mis ojos, tú no vas a fracasar. Solo mírame, Pedro. Mírame, Pedro. Y la Biblia dice que Pedro mirando los vientos. ¡Ey, ey, ey! Pedro, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, mírame, mírame, mírame. Y Pedro miraba los vientos. No se pueden mirar los vientos. Sin embargo, esa es la traducción de la Biblia. Y mirando los vientos. ¿Cómo es que Pedro está mirando los vientos? Los está sintiendo. Él siempre los sintió. Desde que bajó de la barca los vientos están ahí. Pero ahora los está mirando. Todo depende en la vida qué es lo que está mirando. Mírame, dice el Señor. Mírame los ojos. Mírame, mírame, mírame. No bajes la mirada, Pedro. Creo que Jesús no está gritando, lo dice casi susurrando en medio de la tempestad del mar. Pedro, mírame, mírame. Y Pedro dice, ay, metí la pata. Creo que se da vuelta y mira la barca y había los once tontos mirando desde arriba desde la barca. Y él dice, no tenía que haber bajado, no tenía que haber bajado. Y el Señor dice, mírame, Pedro, mírame, por favor, mírame, solo, solo, mírame, solo una sola cosas en la vida, mírame, mírame. Pero Pedro piensa, creo que cometí un error. Está caminando sobre las aguas. ¿ves? no es Copperfield, no es un truco. Literalmente lo está haciendo. Si Caminaste tanto tiempo sobre las aguas, vas a llegar más cuando Jesús está allí. ¿Por qué se hunde? ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te hundes? Desde el momento que bajas de la barca y no te hundiste y pisaste agua como por tierra firme, es que Jesús está del otro lado diciendo, yo estoy aquí, no te hundas. Mírame, mírame, mírame. 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 Oh, mírame. No te muevas. No importa dónde Dios te haya traído. No importa de dónde vengas, no bajes la mirada, no te entregues, solo míralo a Él. En la oscuridad verás los ojos del Señor, siempre, siempre, forever, siempre. Nunca te entregues, no bajes los brazos, no te rindas. Hay alguien aquí con un dolor en el pecho, alguien con tumores, hay alguien con una carta de desalojo, hay alguien más con un diagnóstico médico, otro con una quiebra financiera y alguien más con una depresión que no se puede quitar. Dice el Señor que te diga, mírale, mírame. Claro, estás mirando mis ojos, los ojos de un mortal, pero quiero que tengas este ejercicio mental y profético. El Señor me dice que te diga, olvídate del resto del mensaje, no te olvides de esta parte, mírame los ojos en medio de la tormenta, yo siempre estaré allí. En la sala de terapia intensiva yo siempre estaré allí. En el funeral, yo siempre estaré allí. Cuando te digan que no hay nada más para hacer, yo siempre estaré allí, yo siempre estaré allí, yo siempre estaré allí, yo siempre estaré allí. No bajes los brazos, no te entregues, no te entregues, no te entregues, no te entregues. Mírame, 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 dice el Señor, mírame en medio de la tormenta, mírame. Dios está allí en tu boda y en tu funeral. Dios está allí cuando abrazas a un niño o cuando te dice que está enfermo. Dios siempre está allí. Dios está allí cuando un abusador entra en la habitación de esa pequeña niña y le robará lo más preciado que tiene, su inocencia. Dios está allí. Tú dices, podría evitarlo. Dios está allí diciendo, yo no te dejo ni en tus momentos más tristes. Solo mírame, mírame, mírame. Te miro Señor. Pero se me quebró el alma. Y el Señor dice, saldrás de esta. Saldrás de esta. Confía en mí. Saldrás de esta. José está prisionero, azotado. Dice, mis hermanos me vendieron. Mírame, mírame, José. Saldrás de esta. Yo estoy aquí contigo en la cárcel. Saldrás de esta. Saldrás de esta. Te doy mi palabra de honor. Dejaría de predicar. Si esto no ocurriera, saldrás de esta. ¿Me crees? Vas a salir. Passa a salir.